Esto es La Ospa Televisión y con nosotros Denis Kosokin. Hola. Nuestro pianista para el concierto para piano y orquesta número 1 de Franz Liszt, que tocaremos en este cumpleaños de Beethoven, 250 años, recuérdenlo. Sinfonía número 3, obertura de Las criaturas de Prometeo y en medio un gran solista, un gran concierto. Maestro, muchas gracias por estar aquí en primer lugar, por tener estas palabras con nosotros. Hablábamos antes con el maestro, con Garrett, sobre Beethoven, ¿no? Beethoven fue un compositor siempre admirado, siempre desde los críticos, los músicos, el público, todo el mundo admiró siempre a Beethoven. Pero no todos los músicos fueron así, ¿verdad? Quiero decir, Liszt, igual que Mahler, igual que Bach, igual que Mozart, tuvieron también sus purgatorios y sus infiernos, ¿no? Momentos en los que prácticamente desapareció del gusto del público. Usted que anda por todo el mundo y que conoce más o menos todos los ambientes musicales, ¿cómo está Liszt hoy en día considerado? Hay de todo. O sea, yo le admiro. Y de cualquier compositor no se puede decir que te encanta todo lo que ha escrito, que no puede ser. Pero mucha gente tiene una idea un poco errónea sobre la música de Liszt. A mí me ha pasado cuando, por ejemplo, tocaba los estudios transcendentales, que había parte del público o alguna gente que quería venir al concierto y decían, ¿cuál es el programa? Ah, estudios de Liszt. No venimos. No voy a escuchar. Esto es puramente técnica, esto es circo, esto es show off, lo que se dice en inglés. Pero no es verdad. O sea, Liszt obviamente era el Paganini del piano, el diablo, no sé, se decía de él que tenía 6 dedos en cada mano, que el piano echaba humo después de sus actuaciones. Y es verdad, también en esta obra hay de todo. Hay octavas, hay escalas, hay muchas dificultades, hay saltos, pero no es son solamente herramientas de transmitir lo que era Liszt para mí, su filosofía, su relación de su música con la poesía de su tiempo, con Wagner, con todo esto, con la idea y la obsesión de la muerte, del destino, porque incluso ya el comienzo del concierto y luego empieza la orquesta, sí, y lo acaba la orquesta, es como decir del destino ya, después empieza. O sea, para mí la música de Liszt es mucho más compleja que esto. Y esta obra yo creo que es un gran ejemplo de combinación de piano con orquesta, que por una parte, obviamente, es como una competición y también hay partes que son tutis de orquesta y cadencias de piano, pero todo junto como un monumento musical es como una sinfonía, como un poema sinfónico. Y de hecho, no se tiene que tomar a la ligera este concierto, porque Liszt realmente, desde los primeros sketches hasta que puso la última nota y dijo que esta es la versión final, han pasado 26 años. Ajá. Y es una obra de 20 minutos apenas. Sí. Eso quiere decir algo. No es que por la mañana se levantara y dijo, ah, bueno, después voy a hacer un concierto para la orquesta. No, le llevó su tiempo. Y es muy original. Ajá. En su tiempo los críticos, como los críticos siempre critican algo nuevo, lo han llamado el concierto para triángulo orquesta, porque en el scherzo hay mucho triángulo, sí, mucho más que normal. Sí. De hecho, es curioso porque normalmente el director, después del concierto, cuando se acaba, levanta al percusionista con, sí, el triángulo, porque es como solista. ¿Sí? O sea, sí, tiene un montón de cosas y cada vez que lo toco descubro algo más. Así que cuando, si les dicen que Liszt solamente es bravura, que es solamente para mostrar que tenemos músculos y podamos tocar rápidamente, fuertemente, sin sentido, Liszt no es sobre eso. Ajá. ¿Cómo ha evolucionado la interpretación de este concierto? Hablábamos también con el maestro sobre Beethoven. El gusto de cómo se ha interpretado Beethoven a lo largo de la historia ha cambiado mucho. Desde Furtwängler hasta Karajan, Bernstein, y más modernamente Harlan Coben, toda esta corriente historicista, ha cambiado la manera de interpretar a Beethoven, de pensar cómo podía ser aquel original. ¿Ocurre algo parecido con el piano y con Liszt? ¿Se ha interpretado diferentemente, de manera diferente en las épocas? Bueno, lo que realmente se puede apreciar a la letra es de las grabaciones que tenemos, sí, desde que empezaron. A partir de ahí, yendo más en el pasado, solo se puede leer, sí, sobre esto y adivinar.
pero obviamente con disco como con todo, y sobre todo creo que con repertorio romántico, sí que ha sufrido muchos cambios. Yo no sé hasta qué punto es para mejor o peor, simplemente es la evolución, es la evolución del piano como instrumento, que afecta mucho. Simplemente, por ejemplo, la idea de lo que sería y tendría que ser la perfección en el piano, porque estoy seguro, y si escuchamos las grabaciones de Cortot, y sí, en esa época, por ejemplo, lo que a nosotros nos asusta, oye, Dios mío, he tocado dos notas falsas, no sé qué, me van a echar en el concurso, te cuentan las notas falsas, sí, y te quitan puntos. En su época, y Delis se dice que tocaba un montón de notas falsas, pero era lo más importante. De hecho, Beethoven creo que fue quien dijo que es mejor tocar una nota falsa que tocar una nota sin sentimiento. Lo decía Hamburg también, sí. decía la perfección y la expresividad, dice, no navegan en los mismos mares. Cuando se puede combinar, es lo que intentamos hacer. Pero cuando se sacrifica la expresión, la idea, solo a la perfección, entonces se convierte, sobre todo, parece algo irónico y un poco absurdo en un tiempo donde vivimos, donde un ordenador te puede crear una grabación perfecta, sí, así, en claro, 5 minutos. Sí, sí. Entonces, yo creo que también en los tiempos de Liszt eran mucho más, tenían mucho más aventura con todo lo que hacían en el piano. Se atrevían a hacer más cosas, a ser más libres. Bueno, se puede intentar. Obviamente, cuando tocas solo es una cosa, cuando estás con una orquesta, un director, hay que, como que encontrar una posición donde tus ideas momentáneas tienen que coincidir de alguna manera con un poquito. Sí. Aunque ocurre también que hay solistas que simplemente esto es piano, la orquesta me sigue y ya está. Sí, no. Para mí no es así, para mí yo acabo de hemos ensayado y para mí es trabajo en equipo, es intentar encontrar equilibrio, sobre todo que hay unos sitios en este concierto donde realmente es como música de cámara, que yo estoy tocando un experimento, entra el clarinete, toca un tema, yo acompaño, después entra otro instrumento, es siempre diálogo. Muy bien, pues aquí lo tienen, Denis, va a tocar precioso, ya lo verán. Muchas gracias, la semana que viene volvemos con más música. Hasta luego.